¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy vamos a mostrar a este caballero, a este soldado abatido, soldado herido, médico, carajo, ¿no? Este soldado, este buen Max Steel de pues, los Max Steel antiguos, ¿no? Vamos a tratar de enfocarlo un poco. Este Max Steel antiguo que vemos aquí abatido, derrotado ya por los años, vean nada más ahí. O sea, ya lleva su rato, ¿no? Es de hace ya mucho tiempo. Es un Max Steel, ¿no? Knight Combat. Este era el nombre que portaba, pues, la pieza, ¿no? Voy a contarte un poco la historia de cómo conseguí esta figura. Y pues bueno, yo llegué a la casa de una tía, ¿no? Y ahí vive una prima, pues, que tiene un hijo, que se llama Axel. Le mando un saludo. Lo adoro, lo amo a ese chiquillo, ¿no? Tiene 3 añitos apenas. Entonces vi que en sus juguetes, porque él siempre me pide ir a jugar juguetes con él, y pues bueno, me bajo, me siento, me hinco, corro, ¿no? Y a jugar sus caballos y todo eso. Y vi que estaba esta pieza así como lo ven, así tal cual. Entonces la agarro y le digo, oye Axel, ¿quién te lo dio? Y le dijo que se lo regaló, me dijo, perdón, que se lo regaló su mamá. Entonces yo estaba maravillado, ¿no? Dije, oye, está bien chingón esta pieza de Max Steel, ¿no? Ya tendrá unos 3 meses, más o menos. Entonces, pues, mi prima vio que estaba así, ¿no? Como que la miraba, y la miraba, y la miraba. Y la tenía siempre conmigo, y me dice, oye, ¿la quieres? O sea, como que me vio mi cara así de perrito, ¿no? Como de que, oh, por Dios, es hermosa, es hermosa. Entonces me dijo, oye, ¿la quieres? Y yo le dije, ¿me la das? Y me dijo, sí, agárrala. Entonces me la traje para acá, ¿no? Para la casa. Y pues, no sé, o sea, estaba así, tal cual. Acomodé su ropa, vi que usa baterías y todo. La limpié un poco, ¿no? Porque no podía dejarla así como estaba, la limpié. No sé, estaba en muy malas condiciones. Entonces comencé a ver qué tenía por ahí, ¿no? Algunas piezas que sobraban, algunas cositas que me quedaron de otros Max Steel que tuve, pero ahorita pues ya no los tengo porque se descompusieron, pasó el tiempo. Y pues vi que tenía unos artefactos ahí que le podían venir. Obviamente no era el traje original del Knight Combat, ¿no? Era una mezcolanza de figura, perdón, de accesorios de otras piezas, pero les quedaron bastante bien. Bueno, pues los accesorios son estos, ¿no? Este rifle de asalto que están viendo ustedes por acá, que pues es un rifle de alto calibre que pues obviamente no es de ningún Max Steel. No recuerdo cómo se llaman las figuras que portaban estas piezas, pero la verdad sí están bastante, bastante brutales. Este casco de Entech, que la verdad no recuerdo igual de qué pieza es. Recuerdo que creo que era de una pieza Max Steel que traía un puño de hierro o algo así, por así decirlo, ¿no? Esta pechera, ¿no? Esta cosa que va en el pecho de un Max Steel que traía una katana, así como una especie de samurái. Y pues este par de botas, ¿no? Estos accesorios son los que, dije yo, le van a quedar perfecto a este tío guapo. Entonces le acomodé sus botas de esta manera. Y al ser color café, pues obviamente quedaba bastante perfecto con el tono de la ropa. Se veía bastante guay. Solo con poner las botas cambia, le da otra vista por completo a la figura. Estaba quedando bastante bien. Y después vi que tenía esto, ¿no? Y dije, ah, vamos a ponerlo. Para ese entonces me había dado cuenta que este Max Steel había vuelto a la vida. Estaba precioso, estaba hermosísimo. Desde el principio hasta el final, este Max Steel ya era un personaje nuevo, un personaje renovado por completo. Estaba hermoso, precioso. Lo último que faltaba era su casco y su arma. Y entonces el Max Steel había renacido, señores, después de estar muerto, de ser un soldado abatido, volvía a la vida con una nueva apariencia, ¿no? Este Max Steel al principio se llamaba Max Steel Knight Combat, pero yo, como acabo de moldearlo de nuevo y dejarlo a mi gusto, lo voy a renombrar Max Steel Escuadrón Tigre Negro, ¿no? Entonces, pues yo los invito y exhorto a que ustedes, si tienen figuras Max Steel así viejitas, sin ropa, desnudos, denles vida de nuevo, ¿no? Cómprenles ropita, si tienen ahí algunas de sus Max Steels, pues que ya no ocupen, ¿no? Porque se les rompieron o algo así, pues pónganselas, inventen nuevos estilos y nuevos personajes, ¿no? Si ven algún Max Steel desnudo en las chácharas, cómprenlo, cómprenle ropita, ¿no? Y arréglenlo, ¿no? Porque quedan poca madre, ¿no? Vi un video del señor Myers ayer donde también hacía lo mismo, ¿no? O sea, él un paso adelante. Este video tenía planeado hacerlo desde hace mucho tiempo, pero me velaron el sueño, ¿no? Y el señor Myers, pues se adelantó y pues ya está, ¿no? Sacó su reconstruyendo algo así, Max Steel 2020, ¿no? Que también está bien, bien genial. Por ahí he visto que venden también así como que accesorios G.I. Joe, ropa G.I. Joe, ropa militar y todo eso para figuras de 12 pulgadas. Y también pueden hacerse de ellas, ¿no? Porque un Max Steel con ropa militar se ve poca madre, ¿no? Así que pues denles vida, no los olviden, recuerden que los juguetes tienen sentimientos, ¿no? Nada, mentira. Pero igual, ¿no? Qué triste es ver un muñeco ahí abandonado y pues bueno, denles vida, Masters, ¿no? Se los recomiendo y también pues se los exhorto, háganlo por el bien de estas bonitas figuras que están
preciosas. Con esta vista, esta brutal figura de Max Steel, Escuadrón Tigre Negro, te invito a que te suscribas a mi canal, por favor suscríbete, y también que le des a la campanita para que mis videos te salgan al momento, al instante en que están arriba. Te exhorto a que sigas la iniciativa de Rescata un Max Steel, o rescates cualquier figura, porque pues es triste ver figuras ahí que son buenas, que porque no tienen ropa, que porque algo, pues estén ahí arrumbadas, ¿no? Tú crea tu propio estilo, dales vida de nuevo y pósalas, tómales fotos. ¿Por qué? Porque estas figuras tienen sentimientos, ¿ok? También te invito a que en la bandeja de comentarios me dejes qué te parece esta iniciativa, qué te parece cómo quedó esta figura. Y también te invito a que te suscribas al canal de Silva Ryoga, un coleccionista que sube videos a YouTube, que tiene pocos suscriptores. Hay que apoyarlo, banda, hay que apoyarlo para que se anime a seguir subiendo videos de coleccionismo. Atangan, hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. Ya no lo voy a grabar. Es como la novena vez que grabo esto. Atangan, hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. Un beso a toda la banda. Adiós.